Bueno, bienvenidos a todos. Vamos a dar comienzo con la defensa de tesis de Candela Casanovas. Estoy teniendo problemas de audio, esperen. Quizás Marisa tenés que, porque tenés abierto el YouTube y te... Sí, a ver ahora si logro que no se reproduzca todo al mismo tiempo. Ahí lo acabo de cerrar. Ahí yo escucho bien. Bueno, pareciera que sí. Entonces voy a presentar al jurado. El doctor Steve Nesbitt dirige el grupo de investigación del Departamento de Ciencias de la Atmósfera en la Universidad de Illinois y su principal línea de investigación se centra en la observación y modelado de nubes y los procesos de precipitación en todo el mundo. Ha participado en más de 20 campañas de campo en 4 continentes y fue el investigador principal del experimento Relámpago y participó también como co-investigador en el proyecto CACTI, que se realizó en Argentina durante los años 2018 y 2019. Después también nos acompaña la licenciada Paula Obouchian, que es egresada de esta casa de estudios e investigadora del grupo de aplicaciones de sensores remotos en el Servicio Meteorológico Nacional dentro de la Dirección de Productos de Modelación Ambiental y de Sensores Remotos. Y ella es especialista en desarrollo y evaluación de estimaciones cuantitativas de precipitación a partir de satélites. Y quien les habla, que es la doctora María Gassman, que es profesora asociada y directora del Grupo de Investigación de Biometeorología del DECAO, y su principal línea de investigación se centra en la observación y modelado de los intercambios de energía y masa entre superficies continentales y la atmósfera. Bueno, Candela, ya estás en condiciones de poder comenzar y adelante. Bueno, gracias, Marita. Bueno, mi tesis se titula Distribución de tamaños de gotas de lluvia en la región central de la Argentina durante el relámpago CACTI. Mis directoras son Paola Salio y Victoria Galván. Para empezar, quería definir qué es la distribución de tamaños de gotas de lluvia, o DSD, que son las siglas del nombre en inglés. La DSD indica el número de partículas de precipitación líquida por unidad de volumen. Acá a la derecha muestro un ejemplo, es una muestra para un tiempo del conjunto de datos que analicé. En el eje de abscisas tenemos el diámetro en milímetros y en las ordenadas el n, que es el número de gotas por unidad de volumen para cada intervalo de diámetro. ¿Por qué es importante conocer su variabilidad? Bueno, la 10D es una medida importante tanto para el sensoramiento remoto de la atmósfera, se utiliza en estimaciones cuantitativas de precipitación por radar. La imagen de la derecha es un ejemplo del algoritmo más simple de estimación de precipitación a través de observaciones de radar que relaciona la tasa de precipitación con la reflectividad. Y bueno, la distribución de tamaño de gotas de lluvia define los coeficientes de esa relación, entonces es importante y además también es importante para el modelado numérico de la precipitación, ya que para parametrizar los distintos procesos microfísicos que se dan en la formación de lluvia, bueno, es necesario asumir una distribución de gotas. Lo que nos motivó a estudiar la DSD para este trabajo es que durante la campaña Relámpago, que se llevó a cabo en la temporada cálida 2018-2019, se recolectaron un volumen de datos sin precedentes en la región, en particular de DSD, pero también de muchas otras variables, porque contó con la instalación de numerosos sensores, tanto fijos como móviles, radares de banda C, radares Doppler móviles, mesorredes, torres de flujo, entre otros, y entre ellos los disdrómetros, que son los que se utilizaron para este trabajo. El conjunto de datos está formado por 13 disdrómetros
que se instalaron en las provincias de Córdoba y Santa Fe, distribuidos hacia el este de las sierras de Córdoba. En color azul están los hidrómetros pertenecientes a la parte hidrológica de la campaña Relámpago, financiada por la ENFEF. Este hidrómetro en naranja, APU, pertenecía al proyecto GPM de NASA. El hidrómetro en verde, CST, estaba en el sitio de CACTI, con financiación de la DOE. Y por último, FDC, que es un hidrómetro que pertenece a la Red Nacional de Radares Meteorológicos, al CINARAME, que está instalado bajo cobertura del radar RM1 en la ciudad de Falda del Carmen. De los 13 hidrómetros que componen este conjunto de datos, solamente este último, FDC, es el que continúa operativo. Todos los demás fueron instalados especialmente para la campaña, por eso es un conjunto de datos tan especial. Bueno, ahora voy a explicar cómo funcionan los hidrómetros. Los hidrómetros son sensores que miden el tamaño y la velocidad de las gotas de lluvia que llegan a la superficie. Los sensores, los hidrómetros Parsidel en particular, que son los que se utilizaron en la campaña, son hidrómetros ópticos que constan de un emisor que emite una banda láser en una determinada frecuencia y un receptor que recibe la radiación emitida. Cuando una partícula atraviesa la banda láser, genera una atenuación en la señal, cuya amplitud está relacionada con el diámetro de la partícula, el tamaño, y la velocidad de caída se relaciona con, y el tiempo que dura la señal se relaciona con la velocidad de caída. Es decir, que el dato sin procesar que brinda el hidrómetro es un histograma, una matriz de 32, en el caso del Parsibel 32 por 32, porque clasifica en 32 clases de diámetro y 32 clases de velocidad, y como la 10B indica el número de partículas en función del diámetro, para obtenerla es necesario integrar sobre las velocidades. Pero antes de eso, es necesario filtrar algunos datos que no corresponden a partículas de precipitación líquida y otros errores de medición, como los que se listan a continuación. Y para eso lo que se hace es comparar la velocidad medida por el sensor con la velocidad esperada para una gota de agua líquida del diámetro medido. Entonces, en esta figura lo que podemos ver es en el eje de abscisas el diámetro equivalente. Esto es un detalle del espectro del histograma, del espectro de diámetros y velocidades que mide el Parsibel, son los valores más bajos. Pero es porque es donde más muestras descarté, por eso quería mostrar esta sección. La curva gris es un ajuste polinómico de los resultados experimentales obtenidos por Gunn y Kintzer en su trabajo de 1949, midiendo las velocidades terminales de gotas de lluvia. Y el área sombreada representa el umbral de más o menos 50%, que es lo que se le permite variar a las gotas a la velocidad respecto de la velocidad esperada para el diámetro, ¿no? Entonces todo lo que está fuera del área sombreada son muestras que se descartaron. Y se destaca en particular este máximo acá en los diámetros más chiquitos, entre 0.5 y 1.5 milímetros, con velocidades inferiores a 2 metros por segundo, que bueno, probablemente estén asociados a insectos, arañas, cositas que pasan por el sensor, que no son gotas de lluvia, y por eso necesitamos eliminarlos antes de proceder al cálculo de la 10B. Además, un paso más del control de calidad de los datos implicó eliminar las muestras con una tasa de lluvia inferior, una tasa de precipitación inferior a 0.05 milímetros por hora, y las muestras que en un minuto sumaban menos de 100 gotas, que son toda esta parte rayadita. Todas estas muestras se descartaron. De nuevo, no es el espectro completo de tasa de precipitación ni el número de gotas, pero es un detalle de los valores más frecuentes. Esto se hace para evitar que estas muestras, que son muy chiquititas, sesguen los cálculos y pueden llevar una subestimación de los parámetros de la 10D. Por eso es importante eliminarlas. Aunque representan un 58% del total de las observaciones, como son muestras tan pequeñas, en términos de la precipitación acumulada, solamente representan un 7%. Bueno, para calcular algunos parámetros que nos permiten caracterizar a la 10B, es necesario ajustar las distribuciones medidas a una función teórica.
Hay distintas funciones que se pueden utilizar, pero la más usada para modelar la 10-10 es la función gamma normalizada de tres parámetros, que como su nombre lo indica, se define a partir de tres parámetros: el diámetro medio volumétrico de cero, la ordenada de origen normalizada NW y el parámetro de forma mu, que a continuación voy a explicar un poco mejor qué representan físicamente, pero bueno, esta es la ecuación de la función gamma. Y acá está la muestra que les había mostrado en la primera diapositiva. Y esto es el ajuste que se obtiene introduciendo los valores de D0, NW y buscando el parámetro de forma que mejore la bondad de ajuste con la distribución medida. Bueno, para el cálculo del ajuste y los parámetros, utilizo una librería de Python, PyDSD, acá dejo el DOI. Me tendría que haber puesto el repositorio, bueno, está en la tesis. Y en esta figura, mi intención era mostrar un poco cómo se modifica la curva gamma, la distribución, frente a variaciones en los parámetros que la definen. En la fila de arriba están graficadas en escala lineal y abajo en escala logarítmica, pero son las mismas curvas. Entonces, bueno, en primer lugar, NW es la ordenada del origen que tendría una función exponencial, es decir, la que se obtendría introduciendo un valor de mu igual a cero en la ecuación anterior, con el mismo contenido de agua líquida. Bueno, es medio difícil de explicar físicamente, pero es básicamente una especie de ordenada al origen que cuando aumenta, lo que se obtiene son distribuciones con mayor concentración de gotas para todos los diámetros del espectro. Entonces vemos acá en la primera columna del gráfico que a medida que aumenta el valor de NW, aumenta la concentración. Después de cero es el diámetro que acumula la mitad del contenido de agua líquida. Entonces vemos que en la columna del medio, al aumentar de cero, aumenta la dispersión y además la distribución se corre hacia los valores más grandes del espectro. Entonces, no solo aumenta la distribución de las gotas más grandes, sino que también disminuye la concentración de gotas más pequeñas. Y por último, el parámetro de forma mu, que en algún punto también está asociado con la dispersión de la distribución. Vemos que valores más grandes del parámetro de forma, por ejemplo, mu igual a 15, que es esta curva lila, presentan menores concentraciones tanto de gotas chicas como de gotas grandes. Y a medida que aumenta, digo, disminuye el valor de mu, lo que obtenemos son distribuciones más anchas, con mayores concentraciones de gotas grandes y también de gotas pequeñas. Además, voy a analizar algunos otros parámetros que no se calculan a partir de una función gamma, sino que se calculan directamente a partir de la distribución medida, como el diámetro medio pesado por la masa, que es el valor medio del espectro de masa, el diámetro máximo, que es el diámetro de la gota más grande medida por el higrómetro, el contenido de agua líquida y la tasa de precipitación, que ambas se obtienen integrando la 10, o sea, integrando sobre los diámetros. Bueno, y un último paso en la preparación de los datos implicó eliminar las muestras con valores del parámetro de forma mayores que 15 o menores que menos 4, porque en general no se ajustan adecuadamente a una función gamma. Entonces acá de nuevo, esto es el ejemplo que mostraba antes, para este ajuste el valor de mu es igual a 4, y esta es otra muestra que tiene un valor de mu igual a 20, podemos ver que se forma por gotas muy chiquititas, concentraciones muy altas, y el ajuste, bueno, comparado con este otro es bastante pobre. El tema es que estas muestras representan un 37% del total de las observaciones. No teníamos en el conjunto de datos muestras con mu menor que menos 1, entonces claramente no había muestras con mu menor que menos 4, pero sí muchas con mu mayor que 15. En particular se ve que el histograma, perdón, un poco de ruido de la calle. Bueno, cualquier cosa es cierto. Se ve una frecuencia muy alta en este último intervalo de clase entre 19 y 20, que esto en realidad es por la forma como está calculado el parámetro de forma. Se le permitía variar entre menos 4 y 20, entonces un montón de distribuciones que quizás hubieran tenido un mejor ajuste con un valor más alto de mu, bueno, se acumulan todos en este último intervalo, pero bueno, no es nada raro que pase, que esté pasando, es por eso nada más. Pero como decía, representan más del 37% del total de observaciones.
Sin embargo, en términos de la precipitación acumulada, suman apenas un 6% del total, y eso es porque, en comparación con el resto de la muestra, como se puede ver en estos histogramas de DM y DR, están formadas por gotas muy chiquititas, con diámetros medios muy, muy chicos. Bueno, perdón, me expliqué qué estaba mostrando. Estos histogramas son los histogramas de DM y DR, que es la tasa de precipitación, y en color rojo, rosadito, están las muestras que tienen mu mayor que 15, y en color azul las muestras con mu menor o igual a 15. Entonces, a partir de estos histogramas podemos ver que estas muestras con mu elevado, mayor que 15, son muestras de gotas muy chiquitas y tasas de precipitación muy bajitas. Entonces, en términos de la precipitación acumulada, aunque son un porcentaje grande de las observaciones, solamente representan un 6% del total de lluvia. Y ahora sí, pasamos a la caracterización de la 10D durante la campaña Relámpago Cacti. Para empezar, bueno, en el primer abordaje que hicimos de los datos, cuando graficamos los primeros histogramas y empezamos a evaluar, a mirar un poco los datos, lo que notábamos es que los hidrómetros, las muestras que habían sido tomadas más cerca de las sierras, presentaban características bastante distintas de las muestras que estaban más alejadas. Entonces lo que decidimos fue definir tres regiones de estudio en función de la proximidad a las sierras, que son estas tres que se muestran acá. La región A es la más cercana, la región B es una región intermedia que comprende solamente estos dos hidrómetros, entonces es una muestra bastante más chica que las otras dos, pero igual son un montón de tiempos, así que no comprometía la solidez estadística de los resultados, pero bueno, hay que tener en cuenta que sí que es una muestra mucho más chica. Y por último, la región C, con todos los hidrómetros que estaban más alejados de la sierra. Bueno, y además quería explicar cómo voy a analizar la variabilidad espacial de los distintos parámetros. Decidí mostrarlo en estos gráficos de violín que permiten comparar las distribuciones de los parámetros, o sea, me permiten compararlas, cómo se distribuyen en las distintas regiones. Entonces, los lados del violín son la función de densidad de probabilidad. La línea de iones representa la mediana, es decir, el percentil 50, y la línea de iones más chiquitos representa el intervalo intercuartil. Y además, las funciones de densidad de probabilidad están normalizadas de manera tal que el área de los tres violines es la misma. Entonces eso facilita la comparación de muestras que, como es el caso, tienen un número variable de observaciones. Para empezar, estos son los diagramas de violín de las variables de 0, dm y demás. Una aclaración con respecto a dmax, se ve así como un cerruchito, eso es porque esta es la única variable que es tomada directamente de los datos, del dato que arroja el hidrómetro, todas las otras se calculan, y como el Parsibel en particular clasifica las gotas en intervalos de diámetro que son de un ancho variable, bueno, cuando se interpola la función de densidad de probabilidad, queda este aspecto medio extraño, pero no afecta los resultados del análisis. Entonces, en las tres variables vemos lo mismo, que en la región A, que es la región más cercana a las sierras, tanto la mediana como los otros percentiles graficados, y mismo la distribución, se ven que adoptan valores más chicos, de 0, de m y demás. Y en cambio, en la región C, que era la región más alejada, todos los estadísticos adoptan valores más elevados. Entonces, lo que estamos viendo, bueno, y en la región B se ve como una transición. Entonces vemos que a medida que aumenta la distancia hacia el este de la orografía, aumentan las concentraciones de gotas más grandes. Estos son los diagramas del logaritmo de NW. Vemos que en la región más cercana a las sierras, NW adopta valores más elevados, y a medida que nos alejamos de las sierras hacia el este, NW adopta valores más bajos. Entonces, lo que estaríamos observando es que a medida que aumenta la distancia a las sierras, es más probable encontrar 10Ds con concentraciones más bajas y gotas más grandes. Y esto es consistente con lo que se observa en los diagramas de mu.
Bueno, entre la región A y B no se ve mucha variación. Eso puede ser que tenga que ver con el hecho de que B es una muestra más chica. No sé, nosotros no se veía eso. Pero bueno, sí se ve una diferencia apreciable entre A y B y y la muestra C y la región C, que presenta valores de mu más chicos. Y como había explicado antes, valores más bajos de mu están asociados a distribuciones más anchas, con mayor frecuencia de gotas grandes. Entonces, es consistente con lo que muestran los otros parámetros. Y por último, los diagramas del contenido de agua líquida y la tasa de precipitación. Este es un detalle de los valores más bajos del espectro. Acá muestro el espectro completo. Quería mostrar que la región C es la que presenta las tasas de precipitación más extremas. Y también en estos valores más bajitos se puede ver que tanto en el contenido de agua líquida como la tasa de precipitación aumentan a medida que nos alejamos de las sierras, lo cual está explicado claramente por el aumento en la concentración de gotas más grandes. Además, es útil proyectar la DSB en el espacio de dos dimensiones del logaritmo de NW en función de cero. Es por eso que en muchos trabajos se ha utilizado la ubicación de la DSB en este espacio para clasificarla en función del tipo de sistema precipitante. En particular, en el trabajo de 2009 de Brink y otros, se propone esta línea divisoria, que es la línea de puntos, según la cual todo lo que queda por encima sería 10 bis de carácter convectivo y todo lo que queda por debajo de carácter estratiforme. La separación de Thompson y otros del trabajo de 2015 proponen esta línea divisoria horizontal. También lo que queda por encima sería precipitación convectiva y lo que queda por debajo estratiforme, pero bueno, esta clasificación está formulada para regiones oceánicas de latitudes tropicales. Entonces, bueno, vamos a ver que en los casos que analizo yo no se va a aplicar esta clasificación, básicamente. Y por último, en el trabajo de Dolan y otros de 2018, esta figura no lo puse la referencia, pero es de este trabajo. Ellos generan una clasificación a partir del análisis de las componentes principales de una muestra global. Entonces, a partir de eso definen estos seis grupos, que acá dice, en el gráfico está escrito a qué tipo de sistema o de proceso están asociados. Pero bueno, para analizar las características microfísicas de cada grupo, también proyectan esas 10 bis en este espacio. Y ahí quería decir algo más de esto, no me acuerdo. Bueno, que esta muestra, la clasificación está formulada a partir de una base de datos global, pero esta es la muestra que ellos analizan de latitudes medias. Por eso algún grupo, como el grupo 5, por ejemplo, que lo ven más que nada en latitudes tropicales, acá no está casi representado. Quería mencionar eso porque a continuación voy a comparar la muestra de latitudes medias analizada en ese trabajo con nuestro conjunto de datos. Esto es la muestra completa para las tres regiones, es un diagrama de dispersión del logaritmo de NW en función de cero. Y las características más notorias son, para empezar, que para los diámetros más chicos, el espectro de NW es más acotado. Acá en la muestra de latitudes medias que analizan Dolan y otros, vemos que el NW alcanza valores, supera el valor de 5, el logaritmo de NW, mientras que en la muestra que yo analicé apenas llega a 4.5. Y además se observa una mayor densidad de puntos en este área del diagrama, que son las 10 bis que presentan concentraciones bajas y gotas grandes. Y eso, bueno, o sea, una mayor densidad de puntos en comparación con la muestra analizada en este trabajo, y eso estaría explicado por la mayor frecuencia en nuestra región de eventos de convección húmeda profunda con presencia de hielo, que hace que se formen por derretimiento de partículas de hielo gotas muy grandes que llegan a la superficie. Vemos acá que en la clasificación de Dolan también asociaban estos puntos en este área del diagrama con procesos convectivos o estratiformes con presencia de hielo.
Y ahora sí voy a analizar la variación conjunta de estos parámetros, pero en las regiones que había definido previamente. Entonces, para empezar, se puede ver que en la región A, que era la región más cercana a las sierras, es la que presenta las mayores frecuencias en este área del diagrama que, según la clasificación del paper de Dolan y otros, estaba asociada a convección débil. Además, vemos que la región A presenta dos máximos relativos, ahí lo saco para que se vea, uno se da para diámetros más chicos y concentraciones más altas, y otro para diámetros un poquito más grandes y concentraciones un poco más bajas. Y por último, vemos que aumenta la frecuencia en este área del diagrama, que yo marqué con este círculo de color celeste, vemos que a medida que nos alejamos de las sierras, aumenta la frecuencia de 10 bits con estas características de concentraciones bajas y gotas muy grandes. Además, analizamos el ciclo diurno de la 10D, mediante este gráfico en el que se muestra el histograma del el diámetro en función de la hora, esto es sumando sobre sumando las contribuciones de cada hora. Ay, me estoy haciendo el lío. Quiero decir que no es un promedio esto, no está promediado, es como un acumulado en las horas de todas las muestras para cada región. Entonces, para empezar, lo que se puede ver es que las tres regiones presentan un máximo en horas de la noche, esto es hora UTC, así que sería alrededor de las 3 de la mañana, esto es característico de la región de estudio, pero vemos que también al ir de A a C, las máximas frecuencias se van dando más tarde. Entonces, esto sugiere un desplazamiento meridional de los sistemas que generalmente se inician en la cordillera o mismo en las sierras y se desplazan después hacia el este. Por eso vemos que el máximo se va dando cada vez más tarde. Además, vemos, si miramos acá por encima de la hora del máximo, que es donde, donde hay más frecuencia de precipitación, vemos que aumenta la frecuencia de diámetros más grandes. Esto por ahí es más sutil, pero si miramos el área marcada con el círculo rojo, vemos que en A tengo más colores negros, y a medida que me muevo por B y hasta C, se van poniendo más de color azul, es decir, aumenta la frecuencia de estos valores de diámetro. Y por último, una cosa que notamos cuando hicimos este gráfico es que la región A, a diferencia de las otras dos regiones, presenta dos máximos relativos. Uno, en horas de la noche, como en las otras regiones, que es este máximo absoluto, y un segundo máximo en horas de la tarde, centrado más o menos a las 18 horas UTC. Entonces, recordando que la región A, cuando mirábamos el histograma en el espacio bidimensional del logaritmo de NW versus de cero, también presentaba dos máximos, bueno, se nos ocurrió pensar si estarían asociados a estos dos máximos que veíamos también en la hora del día. Y sí, efectivamente, encontramos que sí, estos son los histogramas del logaritmo de NW en función de cero solamente para la región A, y están graficados por franjas de 3 horas. Vemos que en estas dos, que son en horas de la noche y la mañana, de 3 a 6 y de 6 a 9 UTC, el máximo se da para diámetros un poco más grandes, entre 1 y 2 milímetros, más o menos centrado en 1.5, y concentraciones más bajas, con un logaritmo de NW centrado 3 más o menos. Y en cambio, en horas de la tarde, en las franjas horarias de 15 a 18 y de 18 a 21 UTC, vemos que el máximo se da para diámetros más chiquititos, centrados más o menos, o sea, se centra respecto del diámetro más o menos en 1 milímetro y respecto del logaritmo de NW en 3.5 más o menos. ¿Qué son estos dos máximos que vemos acá? Finalmente, voy a mostrar algunos casos de estudio, pero bueno, antes de eso, como en los casos de estudio voy a usar imágenes de radar, quería mostrar acá el mapa con las ubicaciones de los radares. El radar CESAP, CSU y COU fueron traídos para la campaña Relámpago, son este que está acá en celeste, verde y naranja, amarillo y naranja. Son los tres radares banda C, y además el RMA1, que está colocado acá con el disgrómetro APU, y el radar de Paraná, que pertenecen al CINERAME y al INTA respectivamente, y bueno, esos son los que continúan operativos luego de la campaña.
El caso 1 es un caso perteneciente a la región A y tuvo lugar el día 26 de enero de 2019. Acá en esta figura podemos ver las series de tasa de precipitación, B0, logaritmo de W y mu. Y acá en color, en el panel superior, la 10D. Acá está el diámetro. Entonces, para empezar, vemos que el caso 1 presenta inicialmente una etapa de carácter convectivo que se distingue por los valores más elevados en la tasa de precipitación, de diámetro y de concentraciones. Y si miramos el radar CSU a las 2 de la mañana, vemos que estaba pasando justo sobre el higrómetro una línea de inestabilidad. Esto es un PPI a 1.5 grados. Si miramos los cortes verticales de la reflectividad, también vemos un sistema de gran desarrollo vertical. Las máximas reflectividades llegan hasta 10 kilómetros, así que el sistema tiene un desarrollo vertical importante. Y vemos este máximo en ZDR, que es la reflectividad diferencial, que da cuenta de la presencia de gotas muy grandes. Luego tenemos una segunda etapa, un segundo periodo de carácter convectivo. Vemos que las variables, en particular R, se estabiliza, o sea, presenta menos variabilidad temporal y valores más chicos también. El espectro de diámetros también se hace más chico. El diámetro medio disminuye y también disminuye la concentración. Y bueno, esta es una imagen tomada por el radar CESAP a las 5 UTC. Vemos un sistema que es de características uniformes, de gran extensión horizontal, y bueno, la señal inequívoca de un sistema de estas características estratiformes es la banda brillante, que se ve clarísimo en las tres variables, en los tres cortes verticales, tanto como el máximo de reflectividad en la vertical, este máximo en ZDR, que después hacia arriba se hace casi cero, y el mínimo en el coeficiente de correlación copolar. Por último, esto es el mismo gráfico de dispersión como el que mostraba antes, pero para este caso, el color de los puntitos, perdón, vuelvo para atrás, está asociado al tiempo. Los puntos rojos, anaranjaditos, corresponden a esta etapa convectiva. Estos puntos salmón, esta paleta de colores es medio, es difícil definir los colores, pero bueno, como medio verde agua, salmón y celeste clarito sería la etapa más de transición, y la parte que es efectivamente estratiforme, donde se ve la banda brillante bien clara, corresponde a estos puntos más azul y violeta. Entonces acá vemos que el cúmulo de puntos pertenecientes a la etapa convectiva queda por encima de la línea divisoria de Brinky, y el cúmulo de puntos pertenecientes a la etapa estratiforme queda por debajo, es decir que esta clasificación es buena, al menos para este caso. Y con respecto a la clasificación propuesta en el trabajo de Brenda Dolan, de 2018, también vemos que los puntos rojos quedan en el área que ellos identificaban con convección. Estos quedan en un área, bueno, más ambigua. Entonces, en ese aspecto de esta clasificación, es mejor la de Brinky para este caso. Pero bueno, la otra funciona también. Y por último, el caso 4, que es el caso 4 de la tesis, pero es el último que voy a mostrar yo, de la región C, y ocurrió el día 4 de marzo de 2019. Es un caso similar al caso anterior, en cuanto a que presenta una etapa de carácter convectivo y después una de carácter estratiforme, pero bueno, ya viendo esta figura vemos que son bien distintas las características. Y bueno, eso es lo que voy a contar a continuación. Una aclaración, este bachecito que se da acá es porque seguramente son algunos tiempos que se filtraron en el control de calidad de los datos, porque dejó de llover repentinamente. Bueno, entonces, como decía, tenemos también inicialmente una etapa de carácter convectivo con valores más altos de R, de D0, logaritmo de NW y valores bien bajitos de mu. Esta es una imagen tomada por el radar de Paraná a las 3.30 UTC. Coincide con el paso sobre el disdrómetro de una línea de inestabilidad
En el corte vertical, de nuevo, se puede ver el gran desarrollo vertical del sistema. Y bueno, acá este máximo de ZDR. Es un poco difícil con este radar porque a veces presenta fallas en la calibración, entonces por eso no muestro RoHV en este caso porque se veía muy mal, pero bueno, de todas formas si vemos un aumento en ZDR, entonces también podemos asumir que hay una presencia de gotas muy grandes, que también se ve acá, ¿no? Porque si miramos el ND, que es esto que está coloreado, vemos que en el espectro de diámetro llegan a gotas muy grandes. Y una diferencia que se ve con respecto al caso anterior es que en la etapa estratiforme el espectro de gotas sigue siendo más amplio, o sea, sigue habiendo gotas muy grandes en esta etapa, a pesar de que se ve claramente que es estratiforme, y ahora cuando muestre la imagen de radar también se va a confirmar, pero disminuye la tasa de precipitación, disminuye la concentración de gotas, el diámetro se mantiene más o menos igual, el diámetro medio. Esta es la imagen de radar, también tomada por el radar de Paraná. Se puede ver el sistema de características uniformes, de gran extensión horizontal, y la señal de la banda brillante, no tan clara como en el caso anterior, porque como decía, este radar presenta algunas fallas de calibración, pero bueno, sí se puede ver el máximo alrededor de entre 4 y 5 kilómetros de altura de reflectividad y el mínimo de RoHV, que claramente dan cuenta de la presencia de la banda brillante. Y por último, de nuevo, el diagrama, el gráfico de dispersión en el espacio bidimensional del logaritmo de NW y de cero para este caso. Vemos que presenta una mayor dispersión. Igual también son más tiempos los que estoy mostrando en este caso que en el anterior. Pero bueno, tiene una mayor dispersión en los puntos y vemos que tenemos en este área del diagrama tanto puntos que pertenecen tanto a la etapa convectiva como a la etapa estratiforme. Por eso para este caso la clasificación propuesta por Dolan y otros funciona mejor porque en el grupo que ellos definen como grupo 6, que es convección con o sea, es precipitación convectiva o estratiforme con valores muy altos de reflectividad y presencia de gotas grandes y 10 concentraciones bajas de gotas grandes, bueno, pueden estar asociados, como decía, tanto a precipitación convectiva como a estratiforme, y en cambio la clasificación de Brinchi y otros, en este caso hay algunas 10 bis, que son claramente de la etapa estratiforme, que las clasificaría como convectivas. Bueno, eso es todo. Conclusiones. En comparación con la muestra de altitudes medias analizada en el trabajo de Dolan, en la región de estudio, en nuestra región de estudio son más frecuentes las 10 dis con concentraciones bajas de gotas grandes, que se explica, como decía antes, por la mayor frecuencia de eventos de convección profunda con presencia de fase hielo. Además, cerca de las sierras de Córdoba, en la región A, son más frecuentes las 10 dis con concentraciones altas de gotas pequeñas, y a medida que aumenta la distancia hacia el este de las sierras, aumentan las concentraciones de gotas grandes, lo cual se traduce en un aumento en las tasas de precipitación y en el contenido de agua líquida. Además, en la región A, que era la región más cercana a las sierras, veíamos esos dos máximos relativos que estaban asociados a los dos máximos de precipitación, uno en horas de la noche y otro en horas de la tarde. Veíamos que en horas de la noche eran más frecuentes las 10 dis con concentraciones más bajas de gotas más grandes, y en horas de la tarde eran más frecuentes las 10 dis con concentraciones más altas de gotas chiquitas. Y por último, tanto la separación de Brinchi y otros como la clasificación de Dolan y otros se aplican a los casos de estudio, aunque en algunas ocasiones, como en el caso 4 que mostré último, la clasificación propuesta por Dolan y otros es más adecuada. Más que nada porque se basa en los procesos microfísicos y no solamente en lluvia estratiforme y convectiva, que es lo que clasifican en el paper de Brinchi y otros. Algunos aspectos a profundizar. Estaría bueno derivar, no sé si mediante un análisis de componentes principales o algún otro método estadístico, un criterio preciso para la clasificación de la 10D, porque bueno, yo en todo el trabajo lo que hice fue una comparación visual
mirando los espacios en el espacio este bidimensional del logaritmo de NW y de cero, pero estaría bueno tener un criterio preciso con umbrales sobre los parámetros de la 10D para poder clasificarla según el tipo de sistema precipitante o los procesos microfísicos que le están dando forma. Además, se podría profundizar en los mecanismos asociados al máximo relativo de precipitación en horas de la tarde que veíamos en la región A, quizás relacionándolo con el ciclo diurno de algunos otros, de algunas otras variables, como la concentración de aerosoles o flujos dependientes, por nombrar algunos. Y bueno, también queda pendiente estudiar mediante algún ajuste más apropiado las muestras con mu mayor que 15. Porque, bueno, como no fueron filtradas en los primeros pasos del control de calidad, supuestamente, si lo que hice está bien, se supone que son gotas de lluvia. Entonces es un modo de variabilidad de la 10D, y sobre todo en la región más cercana a las sierras, que eso no lo mencioné, pero es de donde más muestras descarté en este paso, con este criterio. Entonces, quizás se podría buscar alguna función que se ajuste mejor a esas muestras, para, bueno, poder describirlas. Agradecimientos. Bueno, desearíamos agradecer al Earth Observing Laboratory, auspiciado por la NSF, en información de los hidrómetros utilizados para la campaña hidrológica, así como, bueno, NASA GPM y a la DOE, por los aportes en instalación instrumental durante la campaña Relámpago. Además, los datos del radar RMA1 y del hidrómetro de Falda del Carmen fueron provistos por la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica en el marco de un... Ay, perdón, me perdí en la lectura. Y por último, al doctor Luciano Vidal, que nos permitió acceder a los datos de los radares RMA1 y Paraná, y a Joseph Harding por su ayuda en el uso de la librería PAI-10D. Bueno, eso es todo. Y acá estoy yo, con el Parsifal en el GIF. No sé cómo se dice. Bueno. Okay. Gracias, Candela, la verdad que estuvo muy bien la presentación, y entonces ahora pasamos al momento de los comentarios y preguntas del jurado. Entonces, bueno, si les parece, podemos empezar con el profesor de Estados Unidos, Steve, si quieres hacer preguntas. Gracias. Y gracias por incluirme en la evaluación de tu tesis. Felicitaciones. Gracias. Y este conjunto de datos utiliza uno de conjuntos de distrómetros más amplios, una gran colección de datos. Es muy importante para comprender los procesos de precipitación en Argentina y Sudamérica también. Y gracias por tu trabajo. Hay mucho de problemas de los datos y difícil para la calidad de los datos. Es un problema y su análisis es muy claro y bueno. Tengo algunas preguntas. Steve, perdón, te interrumpo. Sí. Te quería decir si están de acuerdo los demás, que si es más cómodo para vos preguntarme en inglés, yo te voy a entender, no sé si te puedo responder en inglés. Pero okay. Si están de acuerdo, okay. Por vos, como quieras. Okay. I will go in English then. In your thesis, you applied a filter to remove drops with low concentrations and low rain rates in terms of your sampling. Mm-hmm. Mm-hmm. Now, there's a lot of discussion in the literature about how this filtration is done.
And if you read a lot of the papers by Ali Toke or Murhala Thurai or Scott Giangrande, I'm sure you've seen these papers. They have slightly different thresholds that they use. Mm-hmm. Unfortunately, sometimes you can get different answers depending on the filtration that you apply. So I'm wondering, did you try different thresholds? Because especially, you know, if you show your presentation, the figure where you show the Gunn and Kinzer relationship. Sí, a ver un segundo. It's 3.2 in your thesis. Sí, aguardame un segundito. Acá. Yeah. Yeah, so I know, perdón. Ah, sí, acá está. Sí. Yeah, so we have also been looking at this data, right? And so, you know, you pointed out that, for example, this area mm-hmm. here could be bugs or birds or whatever, you know, who knows, grasshoppers. Mm-hmm. But then in this area here, you know, you see that droplets, you know, they tend to fall below the Gunn and Kinzer relationship, especially mm-hmm. in this area. Sí. And so if you look, for example, in Toquet's work, he filters those out. You know, he applies a region of fall speed, like you said in your thesis, that's about 150% or 50% of the assumed fall speed, and he will throw these out. Did you see how your filter applied in this region? Bueno, nosotros en un momento le escribimos a Ali y consultándole, porque él en un paper, ya no me acuerdo del año, creo que es el de 2014, encontraba que el Parsifal subestimaba la velocidad de las gotas en estos diámetros más chicos. Y él lo que nos sugirió era que usáramos este filtro, pero que a la hora de integrar sobre las velocidades, asumiéramos que las gotas que conservábamos, luego de este paso, tenían la velocidad terminal esperada para la gota. O sea, esto. O sea, que yo no usé las velocidades medidas, solamente lo usé para este paso de filtrar los datos, pero después para calcular la 10B, asumí que todas las gotas que yo conservé caían con la velocidad terminal esperada para una gota de agua líquida de ese diámetro. No sé si apuntaba a eso tu pregunta. Yeah, it's a challenging region. Because, for example, I know that, for example, Elizabeth Thompson, I mean, her results were collected in the tropics, and there's not a lot of drizzle in those regions. Most of the precipitation is coming from cumulus convection or stratiform, whereas in Cordoba in particular, I think there's a lot of drizzle that falls. And so it's a very difficult region for the Parsifal, because the drops are small, and they're not falling very fast, right? So, and in turbulence, right, you have your distrometer, and the drops are going like this. It makes it hard to sort that out. So, I think someday it'll be interesting to compare the vertically pointing Ka band radar. Mm-hmm. And the DSD measurements to see what has some cloud above it and what doesn't. Bueno, this is, sí. Yeah. Puede que muchas de esas muestras las haya filtrado en el otro paso en el que filtraba con el... que bueno, no era lo que me había propuesto hacer específicamente, pero en este otro paso donde filtraba... Ay, perdón, voy a buscar directamente la diapositiva. Con el parámetro de forma mu, bueno, veía que un montón de muestras que habían pasado por mi control de calidad tenían estas características de lo que vos llamás drizzle, que son lloviznas muy leves, y aparte muchas concentraciones, entonces puede que fuera lo que vos mencionás, de turbulencia y gotitas muy chiquitas que pasan varias veces por el hidrómetro. Entonces, bueno, esas muestras sí, las estoy descartando en este paso. Sí, no comparé cómo se modifican los resultados conservándolas y no haciéndolo. yeah.
Sí, estaría bueno buscar alguna forma de considerarlas porque también son una forma de precipitación. Claro. Sobre todo en la parte de las sierras, como vos decías, en Córdoba era donde más descarté muestras en este paso. Tenía muchas gotitas chiquitas. Y bueno, eso sí, es difícil con este tipo de disdrómetro por ahí, con otra tecnología, no sé si de los 2DVD son más precisos para este tipo de mediciones, no lo sé. No vi nunca esas muestras, pero para el Barzibel sí, es claro, complicado. Sí. Yeah, los procesos que se forman las gotas pequeñas es muy interesante y es muy diferente de los otros lugares en Sudamérica, por ejemplo, Amazonia, por ejemplo. Thank you. I liked how you compared the different regions, A, B, C. But I wonder, you showed the differences between the regions, and I think it would be, for your paper, hopefully, it would be nice to have a statistical test to show that the differences in the median are statistically significant. Mm-hmm. So that's just a suggestion, because it's difficult, and by eye, you know, it looks, yeah, it's different, right? But it would be good to add a t-test or something. Sí, gracias. Yeah. And just one other question. So you showed comparing the Dolan results, the her NWD0 regions. Mm-hmm. As again, just kind of a suggestion for publication, it would be interesting to figure out the percentage of time in your data that you fall within those different boxes in her diagram. Mm-hmm. Then you could show across the different regions that you go from weak convection in Cordoba to more strong convection, in the eastern part. Right? Just a suggestion. Sí, la dificultad que tenía para hacer eso era que en el paper ella define esos grupos en base a umbrales en las componentes principales de su conjunto de datos global. Entonces, no hay umbrales específicos definidos para los parámetros de la DSD, sí, para yo reproducir eso y decir, bueno, a ver cuántos puntos tengo que me caen en este área. Entonces, sí, sería interesante y de hecho me habría gustado hacerlo para la tesis, pero no tendría que, quizás, no sé, contactarme con Shiver como me sugiere que lo haga, porque sí, ya te digo, en el paper no definen criterios, digo, umbrales sobre los parámetros. Of course, it's 12. Anyway, so finally, my last question is, what are your future job plans? Bueno, presenté una convocatoria de beca doctoral para CONICET que me salió, así que estaría arrancando ahora en abril. Y bueno, voy a trabajar con Granizo. Tengo que repasar mi plan de trabajo porque lo presentamos hace mucho y yo no me acuerdo tanto. No, pero sí, la idea es, usando técnicas de inteligencia artificial, mejorar los pronósticos a corto plazo de granizo. Entonces, bueno, este trabajo también me va a servir. En algún momento supongo que tendré que usar algún algoritmo de identificación de hidrometeoros o para poder clasificar gotas de lluvia de granizo, y entonces seguramente esté aplicando parte de lo que hice ahora acá en la tesis. Great, yeah, there's a lot of interesting microphysical studies for Southeastern South America that we have a lot of data for, so it'd be great. Congratulations. Gracias. That's all from me. Bueno, muchas gracias, Steve. María Paula. Bueno, Candela, a mí me gustó mucho la tesis, la verdad. Me pareció muy agradable la lectura para todos los interesados en el tema, que seguro habrá un montón.
está muy bien escrita, muy clara, concisa. Eso me parece muy valioso, e incluso para vos y todo el recorrido que tenés por delante, te va a servir mucho documentar así un trabajo en esta instancia, me parece muy importante. Después también valoro el aporte en la región, bueno, con todo lo que se estuvo recién hablando, y que el fin último sea mejorar nada menos que las estimaciones y los pronósticos de precipitación, me parece muy valioso. Otra cosa que rescato mucho del trabajo es el análisis práctico de los resultados, me pareció que estaba muy bien desarrollado eso, que era muy práctico de entender, de incluso vos lo separaste en dos secciones, y por ahí cuando lo leí me parecía que se podía estructurar más, visualizar más las etapas del trabajo, en lo que es vos haces como el análisis, la caracterización en función de la proximidad a la orografía, pero también haces un análisis de la distribución del tamaño de logotas en el contexto global, y también haces el análisis del ciclo diurno, bueno, se podía visibilizar más todas las etapas del trabajo, así que me pareció que estaba muy bueno. Lo del uso de los diagramas de violín, que por ahí son menos populares, pero tienen más información, también me pareció interesante que lo usaras. Así que bueno, felicitaciones, porque todo eso para mí engloba un gran trabajo. Gracias. Yendo a las preguntas que me quedaron pendientes, algo que me dio curiosidad en primer lugar tiene que ver con la parte de los resultados, la discusión de los resultados, donde vos llegás a ver con los casos de estudio que la clasificación de Dolan y otros, el trabajo de referencia que tiene esta clasificación en grupos, es aplicable en la región de estudio, excepto en el caso de la convección débil y de poco desarrollo vertical. Entonces ahí me parece que está buena la discusión, y ustedes ahí plantean, o bueno, vos planteás principalmente esto de que obviamente es una muestra, este trabajo en el hemisferio norte, y que incluso creo que ponés que los higrómetros están incluso en latitudes algo más bajas que las que vos tenés, las muestras que vos usás en tu estudio, y me parecía interesante preguntarte si podía sumarse a esa explicación o ese análisis el hecho de que por ahí esas muestras o esos higrómetros no están tan, porque vos contás que ellos tienen una parte de latitudes medias en latitudes altas y bajas, y vos mostrás obviamente latitudes medias. Si también tiene que ver que ellos tengan muestras no tan próximas a la orografía, en ese caso, como los que vos tenés, por ejemplo, en la región A. No sé si sí. Lo recordás o si se entiende la pregunta. Sí, entonces, te entiendo, justo, perdón. También. Sí, como que eso no estaba en la explicación, seguramente para mí lo deben haber eso hablado, y me parecía que voy a tener que ver justamente con que no esté tan representada todos los casos que vos tenés de iniciación de la convección, de convección débil, que no está tan representada por la clasificación que vos usás de referencia. Sí, justo esa parte lo omití ahora en la presentación, para que era mucho, pero sí. En primer lugar, lo que comentabas, que la muestra, la base de datos que usan en el trabajo tiene una muestra de latitudes medias, que son latitudes un poco más altas, las muestras que yo estoy analizando son más subtropicales, pero además, sí, como vos decís, la muestra no estaba muy representada de la interacción con la orografía, y es en particular en esa región donde yo encontraba la mayor cantidad de muestras con gotas muy chiquitas y concentraciones muy altas, bueno, lo que comentábamos recién con Steve. Entonces, sí, claramente ese modo de variabilidad no está bien representado en la muestra de ese trabajo, y por eso, en ese caso, yo, bueno, justo no mostré ese caso de estudio ahora en la defensa, pero en el caso que muestro de convección débil y de poco desarrollo vertical, aunque en las imágenes de radar podemos ver que efectivamente es un caso de convección, de celdas aisladas y convección débil, o sea, no se ve para nada ninguna de las señales de precipitaciones estratiformes, sin embargo, la clasificación, con una inspección visual, repito, porque no tengo criterios umbrales sobre los parámetros para decir, bueno, esto lo clasifica de esta forma, pero bueno, no entraría dentro de la categoría que ellos definen como convección débil. Además, también, comparando la muestra de latitudes medias de Dolan con la muestra completa que yo analicé, para esos valores de diámetros chiquitos, veía eso, que el espectro de DNW era mucho más acotado en nuestra muestra.
Entonces, bueno, ahí también es justo esa área donde donde las clasifica como convección débil, y bueno, yo era lo que estaba viendo, pero con la ubicación en el espacio ese de dos dimensiones, bueno, no podía, no me servía para clasificarlo, sí, pero sí. Sí, es verdad, no está bien representado. Me pareció que estaba bueno incluirlo en el análisis, porque seguro que se había visto, y si era así, si se confirmaba eso, que los hidrómetros por ahí no estaban tan cercanos a la orografía, bueno, se podía como justificar también en la explicación que dan en la tesis, ¿no? Que está. Sí, de hecho, bueno, no tengo ahora el mapa en mente del trabajo, pero sí, creo que eran áreas más costeras, pero bueno, tendría que revisarlo. Ahí está, por eso, está bien, perfecto. Bueno, era eso. Y la segunda pregunta, que creo que me da curiosidad a mí y seguramente a todos, y un poco algo dijiste recién con la pregunta de Steve, es, vos mencionás en la tesis y en la presentación, creo que también lo dijiste, el hecho de que hay un montón de desarrollos para mejorar la estimación de precipitación en Argentina, y que este trabajo obviamente aporta un montón de conocimiento, ¿no?, en lo que es la variabilidad de la distribución del tamaño de gotas en tiempo y espacio. Bueno, es un aporte muy importante. Entonces, de las dos cosas que vos sostenés como continuidad de este trabajo, así seas vos en el doctorado o la persona que lo pueda continuar, ¿cuál de estas dos cosas que yo tomé como las pendientes te parecen prioritarias como para poder usar este conocimiento nuevo lo antes posible en los desarrollos actuales? Si vos pensás que lo importante es ir por el lado del análisis de componentes principales con la base de datos local, que es lo que mencionás como algo importante, o si también te parece importante el hecho de explorar lo que es otro ajuste, porque en un momento hay un trabajo de referencia que menciona que esta función gamma con los tres parámetros normalizada no captura todo el espectro de gotas, y también probar otro ajuste que minimice el error y se adapte mejor a las muestras de la región, ¿también te parece prioritario o no? O si hay que hacer algún otro camino, ¿no? También. Bueno, yo pienso, estos días justo cuando armaba la presentación lo estuvimos hablando con las chicas, no sé si es un análisis de componentes principales o algún otro método que bueno, tendría que pensarlo mejor, pero en realidad me parece que estaría bueno, más que buscar algún ajuste para analizar esas muestras, poder estudiar los modos de variabilidad que incluyan a todas las muestras, sin tener que descartarlas porque no se ajustan a una función gamma, sino tratar de describir mediante alguna técnica, no sé cuál es, pero algo a pensar, algo que permita describir los distintos modos de variabilidad que se observan en la región, incluyendo también esas muestras chiquitas que descarté porque no se ajustaban bien a una función gamma. Ok, o sea, también esa exploración te parece válida como para aprovechar todo y esto. Sí, sobre todo por con lo que decíamos con Steve, que es muy frecuente, descarté muchas muestras, o sea, no eran muchas en términos de la precipitación acumulada, y como nosotros queríamos estudiar eventos más extremos y queríamos explorar más esta mayor frecuencia de 10 dis con concentraciones bajas y gotas grandes, bueno, por eso bueno, no tuvimos en cuenta esas muestras. Y además quería, claro, o sea, necesitaba asumir esto de la función gamma para poder comparar con estas clasificaciones que hacían en estos espacios de dos parámetros que implicaban asumir una función teórica de esas características. Pero bueno, de hecho, en el trabajo de Dolan, ellos, el análisis de componentes principales que hacen, usan otros parámetros, no usan, para definir las componentes principales, no usan ni NW, ni mu, ni D0, usan DM, por ejemplo, en lugar de D0, que no implica asumir una función gamma, usan sigma, que es el desvío estándar del espectro de masa en vez de mu, entonces sí, hay otras formas de abordar el estudio de los modos de variabilidad que no impliquen asumir una función gamma, entonces por ahí se podría incluir en otro estudio esas muestras. Perfecto. Bueno, muchas gracias, muy bueno el trabajo. Gracias a vos. Bueno, gracias María Paula.
Y finalmente quedo yo, al igual que María Paula, la verdad que ya te lo dije, me gustó mucho leer tu trabajo, yo que disciplinarmente estoy muy alejada de lo que ustedes estuvieron trabajando, me resultó una tesis muy fácil de leer, muy entretenida, y la pude seguir perfectamente. Entonces yo la verdad que recomiendo mucho la lectura y me parece que es una tesis que para los estudiantes de grado va a ser muy valiosa de utilizar como referencia para poder estudiar las características de nuestro país de justamente esta variable que vos estuviste estudiando. Y después, por lo otro que me gustaría felicitarte es porque está bien, en base a la disponibilidad de información que pudo proveer esta campaña experimental en particular, justamente te metiste en un área en la que la información en nuestro país es prácticamente nueva, no hay información de esto estudiado a la escala que vos lo hiciste en nuestro país. Entonces, la verdad que hiciste un camino, está bien acompañada de tus directoras, pero hiciste un camino nuevo y es muy interesante que lo hayas hecho y te felicito por eso. Gracias. Y entonces, yo desde mi amplio desconocimiento pregunto dos cosas quisiera preguntar. Una cosa que me llamó mucho la atención, bueno, claramente la tesis aporta un montón de información que para los pronosticadores supongo que va a ser una herramienta muy grande para poder ayudarlos a decidir en el momento del pronóstico. Y ese caso en el que vos mostrabas que de noche aparecía, espera que lo tengo acá anotado en el machete, de noche tenías gotas más grandes y concentraciones más bajas que durante la tarde, y eso que es algo similar a lo que encontrás, o sea, ahí lo estás viendo, en tiempo, en un mismo sitio. Y el mismo resultado lo obtenés en el espacio, digamos, supongo que no para el mismo tiempo tampoco, pero lo ves en el espacio. ¿Eso está indicando procesos distintos de formación de nube o es la evolución de un sistema que pasa por esos estadios que uno estaría viendo en lo que vos estás remarcando? Bueno, yo no quise meterme mucho con ese tema en la tesis porque, bueno, era más de lo que me proponía hacer, que era una descripción de cómo variaba la 10D. Pero a lo que se me ocurre, habría que buscar también relacionarlo con otras variables para confirmarlo, pero es que el máximo nocturno que veía que tenía en los tres casos gotas más grandes y concentraciones más bajas, es como el modo de variabilidad más frecuente en la región y quizás son sistemas de precipitación que se originan en la cordillera y después se desplazan meridionalmente hacia el este, y en cambio el máximo que encontraba en horas de la tarde podría estar asociado con iniciación en las sierras, entonces por eso tenía distribuciones más chiquitas, de gotas más chiquitas, digo, y también por eso en horas de la tarde, o sea, probablemente esté relacionado con el calentamiento diurno, pero bueno, no puedo afirmar con datos lo que estoy diciendo porque tendría que estudiar otras variables, pero bueno, claro, eso es lo que se me ocurre. Que faltaría hacer como un análisis de la iniciación de cada uno de esos sistemas, a ver de dónde provienen los forzantes, ¿no? O cuáles fueron las condiciones que dieron lugar a eso que vos estás observando. Te entiendo. Y después lo segundo que me pregunto es, vos cuando haces el análisis del caso especial cuarto,
También lo mencionaste recién, había un problema con respecto a, creo que la reflectividad del radar, que no se visualizaba bien, o sea, que había problemas de calibración al parecer, en que vos no estabas visualizando lo que la información de los hidrómetros te estaba indicando que sí había. Y entonces esos problemas de calibración que vos mencionas, ¿se podrían solucionar trabajando con estos datos o se necesita más información todavía? Bueno, yo creo que en realidad los problemas de calibración del radar, o sea, hay otras técnicas de calibración, no sé si se necesita ver estos datos, me parece que es más una cuestión de, por lo que recuerdo de sensores remotos, que la cursé hace un par de años, pero... bueno, por ejemplo, con la antena apuntando hacia arriba, se podían calibrar en función de ZDR, ya, ay, estos, no estoy tan segura con estos temas, no me acuerdo mucho, pero me parece que pasa por otro lado, en realidad la calibración del radar, no sé si es, si es necesario ver estos datos para calibrarlo. Dale, dale, Paola, te damos la palabra. Ayuda, Candela, un poco. En realidad, por ejemplo, los sensores de Falda del Carmen o en otras ciudades de la Argentina se expusieron para hacer un monitoreo de la calibración. Pero como dice Candela, respondiendo a tu pregunta, no es un dato suficiente. Puede ayudar en una calibración operativa para saber que esté midiendo bien las variables de reflectividad. Pero, como dice Candela, no es un dato suficiente, ¿sí? Para eso. Bueno, por mi parte también. O sea, considero que ya está. Y te felicito nuevamente. Bueno, entonces terminamos con... ¿Alguien tiene alguna pregunta más? ¿No? Yo quería... Bueno. Nada, sí. Una pavada, pero quería agradecer a las chicas, a mis directoras, que aprendí muchísimo este año, estos años, ya trabajando con ellas, estoy muy contenta de formar parte de este equipo de trabajo. Gracias por lo de chicas, eso. Candela. Eso es todo. Bueno, entonces voy a culminar con la transmisión en vivo y nosotros nos quedamos aquí todavía, ¿eh?